En el programa de hoy quiero contarte cómo hemos diseñado esta cocina con una península, utilizando el negro antihuellas, abriendo un hueco en el centro para un pequeño desayunador. Quiero decirte también cómo hemos resuelto el problema de la campana, utilizando iluminación indirecta en toda la cocina y salvando todos los obstáculos que nos presentaba la estancia. Así que quédate, porque empezamos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, tengo que darte la enhorabuena. Es normal, todas las semanas utilizan muchas personas nuestro canal para buscar inspiración, pero sí, con todo lo que puedes encontrar aquí, más todas las fotos que puedes ver en alta calidad en nuestra página web y también en nuestra cuenta de Instagram, no consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos echar una mano. Te he dejado toda la información aquí en el primer comentario y si clicas justo en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto, la cocina como a mí me gusta, abierta al salón, como puedes ver, con unas dimensiones muy comedidas, pero con un montón de almacenamiento. Es una cocina tan bonita y un proyecto tan chulo que me apetecía muchísimo que Estela, la diseñadora de este proyecto, nos acompañara para que nos diera las claves de este proyecto. ¿Qué tal, Estela? Bienvenida. Hola, Dani. Hola, familia. ¿Qué tal, cocinólogos? ¿Cómo estáis? Estoy encantada de poder acompañaros en esta preciosa cocina, pequeñita pero matona, en la que han predominado los colores tierra, como podéis ver, los ocres de la madera, negros de la encimera, un nogal para los frentes, el negro combinado con el arco. Y esta encimera en Dekton Laurent, que con esta veta en tonos amarillos y ocres, como decíamos, pues le da un conjunto muy bonito, ¿verdad? Es una chulada. Además, me encanta cómo se han incorporado tanto el grifo como el dosificador, como el cierre del fregadero, que luego lo enseñamos, incluso hasta las tomas de corriente en color negro, jugando todo. ¿Cómo es el interior de estos módulos, Estela? Pues ya sabéis que podéis personalizar por completo vuestras cocinas con nosotros, pero siempre que los exteriores van en oscuro, os aconsejamos que elijáis esos mismos tonos oscuros para el interior. Como los frentes en su mayoría son en negro, seda, antihuellas, pues hemos decidido que el interior vaya en grafeno. Me gusta, luego iremos viendo paso a paso y detalle a detalle todos los módulos, con una combinación de electrodomésticos también en cristal negro de Bosch. Importantísimo. Importantísimo. Y para que todos los que nos están viendo puedan hacerse una idea de si esta cocina entraría en su estancia, en su lugar, en su casa, quiero darle las medidas. Tenemos 4,15 metros, Estela, desde la pared de la entrada hasta aquí, hasta la ventana. Hay que quitarle 1,20 metros que hay de paso, de lo que sería como el pasillo. Y tenemos 2,60 metros, justo desde aquí detrás, hasta donde termina esta península, sin contar la mesa. Y aquí ya tenemos las primeras medidas. Como decíamos, es pequeñita para matona, pero porque no le falta de nada. No es una cocina en un espacio muy amplio, pero hemos conseguido una zona de columnas, un desayunador, frigorífico integrado, despensa, campana de techo, fregadero, isla y una encimera de trabajo. Vamos, maravillosa, incluso un pequeño office, ya que este no es el comedor principal de la cocina. Hemos sacado un rinconcito pues para 2 comensales y un desayuno rápido, una cena express, tenemos de todo. Ni os mováis, porque vamos a ir paso a paso contándoos todos los detalles de esta cocina. Aprovechando la distribución de cocina abierta que tiene este proyecto, queremos explicaros un poquito qué fue lo que nos hizo elegir esa zona y no esa a la hora de amueblar nuestra cocina. Estos clientes, bueno, en concreto ella, venía de una cocina con nosotros del año 2018, por eso este año, cuando la vimos aparecer de nuevo en el estudio, fue un poco sorprendente. El confinamiento nos cambió la vida a todos y ella quería una casa con una terraza enorme, que es el punto fuerte de este piso, pero la distribución en cuanto al salón y la cocina no estaba tan claro. De hecho, el profesional al que iba a contratar la reforma les aconsejaba colocar la cocina hacia mi izquierda. Sin embargo, después de muchos diseños, la idea no terminaba de convencernos porque lo que tengo detrás es la puerta de entrada a la vivienda. No nos terminaba de convencer el llegar con la compra y tener el sofá cerca o todo el tema de la intimidad. Entonces, en una de las últimas versiones dijimos, vamos a darle una vuelta al proyecto y vamos a dibujar la cocina en la entrada. Por lo tanto, las medidas que veíamos al principio eran las que teníamos para aprovechar e ubicar todos los electrodomésticos y el espacio. Creemos que es algo que ha funcionado muy bien porque desde la entrada controlamos todo el comedor, todo el salón, nuestra terraza, y así cuando llegamos a casa con nuestras bolsas tenemos la encimera muy cerquita para dejar las bolsas. ¿Nos explicas más de esta zona de columnas? ¿Te convence la ubicación? Me parece un diseño fantástico, Estela, porque además siempre en una isla o en una península lo que prevalece, lo que es contundente es la zona de torres. Hacer una zona de torres como hemos hecho o como habéis visto en otros programas, que tampoco coma la estancia, no parece fácil. Dejar este desayunador en el centro me pareció muy buena idea. Dos torres en ese lado y una en este. Apuestan ustedes dónde está el combi. Sí, quisimos dejarlo lo más cercano posible a la entrada a la cocina. No tenía mucho sentido recorrerla entera para venir a por un refresco. Entonces, Dani, el combi estaría justo donde estás tú. Comienza esta zona de torres con un frigorífico, combi, congelador, frigorífico en la parte superior, congelador en la parte inferior. Y como mira hacia el salón y era tan bonita esta cocina, el diseño, se decidió con buen criterio integrar. Déjame que toque, por favor, este acabado antihuellas, colocándole la mano así ya a propósito, a lo loco. Que te gusta acariciar una puerta, ¿eh? Que te lo dicen en los comentarios los cocinólogos. Es que escucha, Estela, por favor. Es que es un tacto, es tan agradable. Y una vez que ocurre y que pasa la zona del combi, que abres con luego la vertical, también en color negro, este desayunador o esta zona de office me encanta. Pequeño electrodoméstico, un estante retroiluminado y dos zonas para poder decorar. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es el aire que le da esta zona a la cocina. ¿Por qué? Porque si no es como mucho bloque, ¿verdad, Estela? Es como una zona muy grande, o sea que me gusta. Sí, y además otra cosa que siempre tenemos que tener en cuenta es que no podemos diseñar la misma cocina para una familia de uno, como es este caso, que para una familia de cuatro. Y en este caso nuestro cliente nos lo dijo en muchísimas ocasiones. Si es que estoy yo sola, no necesito un gran servicio ni un gran almacenaje para poder guardar en mi cocina. De esa manera, el desayunador era perfecto. Como es una cocina abierta al salón, pues también queda un poquito más integrada, tenemos un pequeño sitio para el electrodoméstico, ganamos 4 gavetas en la isla, aunque no lo parezca, tenemos un despensero y luego a mayores la zona de horno y microondas en cristal negro, como bien decías. Por eso en 2.20 hemos hablado, 2.15, sí, 2.15. Con frentes. Pero fíjate, gran gaveta de 1 metro, con cajón interior para toda la mantelería. Zona de despensa en la parte inferior y si consigues ver otra gran gaveta de 1 metro en la parte inferior. Pasas todo el desayunador que mide 90 centímetros de alto y 1 metro de ancho y todavía nos queda un mueble maletero en la parte superior. Pero esto no acaba porque continúa. Tenemos la despensa, Dani. Era importantísimo tener un sitio donde almacenar todos los alimentos, ya que en la cocina no se podía ver nada. Como veis, la encimera está totalmente limpia, que es como nos gusta que estén. Y de esa manera, en la parte inferior, tenemos nuestros ya conocidos cajones interiores con todas las guías en grafeno en negro y es la despensa. Qué cómodo, ¿eh? El de arriba cómodo, el de abajo ni te cuento. De que hay un estante en el centro, a poder sacar un cajón y recoger el artículo de la parte inferior, bueno, me parece una maravilla. Todas las cocinas con isla o con península no tienen módulos altos. Exacto. Y entonces eso hay que mejorarlo, hay que conseguir dejar una zona para nuestros clientes donde consigan tener la cristalería. Esta torre, la parte que queda de esta zona de cajones interiores, me parece un lugar perfecto, como tiene nuestra clienta, para colocar aquí todas las copas. Así es, de esta manera es como empezamos a diseñar y a dar forma a nuestro proyecto. Nos imaginamos dónde tiene que ir ubicado cada utensilio de cocina, cada plato, cada taza, cada vaso, y así todo tiene su sitio en este pequeño espacio. Me encanta. ¿Cómo hemos distribuido esta península? Intentamos buscar la máxima simetría posible. 70 centímetros, 70 centímetros y 70 centímetros, dando una doble gaveta en el puesto de cocción porque es súper cómoda, puedes distribuir entre los dos cuberteros diferentes piezas según las vayas necesitando. Y como siempre digo, normalmente todos los cuberteros tradicionales acaban aquí en 48 centímetros. Nuestro fabricante de cocina Santos nos da esta profundidad extra, llegando hasta los 55 centímetros. Me encanta porque en este modelo, además, coincide que el color interior de la madera es el mismo que el color que hemos utilizado para revestir el desayunador y los frentes. Fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de los cubiertos, te quedará un cubertero a juego y acorde con el resto del proyecto de la cocina. En la zona central, un espacio perfecto para colocar tu vajilla. Y en el inferior, ya lo hemos visto en muchísimos programas, por altura, una zona perfecta para colocar todas las ollas y sartenes, incluidas las tapas, que con nuestro separador de tapas estarán muy bien organizadas. Un módulo bajo fregadero, con los cubos de basura en el inferior, un espacio perfecto para los productos de limpieza. Y en la parte superior, en esta pequeña gaveta, todo lo pequeño que necesitamos para la limpieza del día a día en nuestras cocinas. Terminamos a la izquierda con un lavavajillas integrado, hacen toda la zona de esta península. Por cierto, antes te dijimos que este ambiente medía 2,15 metros. ¡No! Se nos fueron ahí los números. 2,90 metros para la zona de las torres y 2,70 metros para esta península. Con 1 metro de paso, Estela, me parece un espacio suficiente para poder caminar, incluso 2 personas podrían estar aquí perfectamente. Yo estoy encantada, me parece un proyecto precioso, súper coqueto y muy bien aprovechado. Y una vez que ya teníamos la distribución totalmente clara, donde teníamos ubicado la zona del fregadero, la zona de cocción, el eje de nuestra campana y todos los enchufes, faltaba la parte bonita, la parte divertida, la del moodboard, la de jugar con los acabados, que nos acercaseis las muestras del suelo, elegir el tono de la madera, y como decíamos al principio, hemos querido jugar con los tonos ocres, tonos cálidos, tonos anaranjados, como tiene esta encimera Dekton, el modelo Laurent, que con esa veta tan dorada, cobre, cooper, como la quieras llamar, teníamos un montón de accesorios con los que jugar. No sé si os habéis fijado en el detalle del vierteaguas del fregadero, pero hemos puesto en el mismo tono Cooper nuestro dosificador de jabón para tener siempre el detergente a mano, hemos puesto en Cooper con negro nuestro grifo y en ese tono similar a la veta de la encimera de Dekton Laurent la madera. Nogal horizontal en el laminado, con la veta en este caso vertical y en ese lado del desayunador también en vertical. Toda esta parte inferior de la isla podía haber sido la zona perfecta, como en otros proyectos, para los taburetes y una zona de butacas, pero como os decíamos al principio, no todas las familias necesitan lo mismo y en este caso nuestros clientes o nuestro cliente nos dijo que no necesitaba esa zona de taburetes. Pero ¿qué podíamos hacer? Aprovechar la profundidad de la isla. En ese metro de fondo hemos ubicado armarios de servicio, aquí por ejemplo tenemos un mueble bar, y hemos ubicado, como os decíamos también, la zona de la mesa y el pequeño office. Es un mesado de 3,9 de grosor en una profundidad de unos 45 centímetros y de un largo de 1,20, más o menos la medida estándar de una mesa de cocina. Con ese 1,20 x 40 hemos creado un rinconcito para 2 sillas monísimos y en lugar de taburete, pues toda una zona de almacenaje a nuestro alrededor. Oye, qué chulo, Estela, ¿y qué no puede faltar en una isla o en una península? Siempre lo decimos en todos los programas. Y no te olvides nunca de dejar unas tomas de corriente, porque es normal que necesites algún pequeño electrodoméstico, un robot de cocina, cualquier pequeño dispositivo, incluso tecnológico, que necesites conectar, te va a venir muy bien esas 2 tomas de corriente en la península. 1,36 metros de separación hasta el techo y un pequeño escalón solo de 5 centímetros para poder colocar los motores de esta campana de Elica, el modelo Illusion, con doble iluminación a los lados, regulable en intensidad y también regulable en color. Nuestra clienta, que además tiene muy buen gusto, acompañó con estas 2 lámparas. Y quiero que te quedes con las tiras de LED, quiero que veas también cómo se han diseñado estas tiras de LED, casi buscando el eje de esta zona del metro de paso y apoyando con otra tira de LED a 30 centímetros de la zona de la barra para dar luz a todo este ambiente. Ahora tenemos todas las luces conectadas porque queremos que este programa se vea bien, pero por la noche, simplemente utilizando algunas de las luces, la campana con una luz cálida acompañada con este estante podría ser perfecto. 1 metro de profundidad para esta península es un espacio de encimera buenísimo para poder trabajar cada día. Y como decía Estela, la combinación de la madera, del negro, de la veta de la encimera y de los detalles ha quedado un proyecto redondo. Estela, me encanta. Sí, yo también, como sabemos, madera y negro es una de las tendencias más brutales que hay ahora mismo para diseñar una cocina. Nuestra clienta lo sabía muy bien y por eso ha elegido esta combinación cromática para su nueva cocina. Me ha encantado acompañaros, presentaros este proyecto. Me ha encantado compartirlo contigo, Estela. Muchas gracias, Dani. A mí también me ha gustado mucho que contéis conmigo para este nuevo programa y estar en un vídeo más para el canal. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Vale, yo adelante y luego Estela, ¿de dónde aparece? Vale, yo me voy caminando hacia atrás. Cuando hayas dicho lo de... ¿Qué quieres? Que se me vea el mercado. Que se vea el mercado, Estela. Muchas gracias por invitarme a un nuevo programa. Ya empezamos. Vale, venga, bien. Bienvenido, Dani. Bien, lo hemos sacado.